Francesca Cabrini. Vamos a repasar, Enrico, para presentar a Madre Cabrini. Me encanta, Clara. Y más como descendiente de emigrantes italianos a quienes ella ayudó. Vamos al principio. Sí, en Sant'Angelo Lodigiano. El 15 de julio de 1850, papá Agostino trata de liberar una paloma. Han armado un gran revuelo. ¡Sube! ¡Rápido! ¡Tenéis una niña! ¡Qué linda, Estela! Con ella ya son 10 vuestros hijos. ¿Cómo se llama? María Francesca. Pero le decimos Chequina. Muy niña aún, decía que quería ser misionera. Lo iba pensando cuando su papá leía las historias de los misioneros delante del hogar. Y especialmente cuando encontró el fraile que le habló de ellos. Hacía barquitos de papel y las violetas eran las misioneras. Tan a la orilla se colocó que... A los 13 años fue a Arluno para estudiar. Quería ser maestra. Ahora que he terminado los estudios, quisiera ser religiosa de las suyas. Tu salud es tan frágil que no es posible admitirte, Chequina. Volvió a su casa. Pasó años entregada a las labores caseras y a hacer el bien a los necesitados. Estuvo un tiempo en Bidardo como maestra y cada vez deseaba más ser religiosa. Querida hermana mía, Rosa, me siento muy feliz de estar en Codoño. El párroco quiere que cuide de las huérfanas de la Casa de la Providencia. Fueron tiempos difíciles. Al cabo de 3 años, empezó a vivir como religiosa con algunas de sus alumnas. Pero crecía su deseo de ser misionera. Hasta que un día, el obispo de Lodi... Sé que quieres ser misionera. Francesca, yo no conozco ninguna congregación. Fúndala tú. Soy poca cosa, pero el Señor me ayuda. Buscaré una casa. El convento vacío de San Francisco. Un trajín para dejarlo habitable. El 14 de noviembre de 1880 nace la Congregación de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Francesca Cabrini tiene 30 años. Hermanas, sabemos que estamos en las manos de Dios, encerradas en el corazón santísimo de Jesús. Y esto nos da seguridad y tranquilidad en cualquier acontecimiento. Y estamos confiadas en el esfuerzo para iniciar el colegio de niñas huérfanas. Les daremos un hogar, formación y sobre todo cariño. El número de hermanas se multiplicaba y las fundaciones en Italia crecían. Pero Madre Cabrini quería ir a Roma para ver al Papa y obtener permiso para realizar su ideal misionero. Era el año 1887. No fue fácil. Hasta 1889 no pisará tierra americana. Americana y no asiática. Veamos. Me ha impresionado mucho una carta de un emigrante italiano. Me habla de cómo son menospreciados. Madre, ¿podría cambiar Oriente por Occidente? ¿Cómo? ¿No ir a China? Me deja muy confusa, monseñor. Necesito tiempo para reflexionar y rezar. Te escucho, Señor. Tú piensa en mí, que yo pienso en ti. Después, haz todo con calma, calidez, entusiasmo y valor. Llegaban a Nueva York, envuelta en espesa niebla. Pero la gran barrera sería la lengua. Y el dinero y tantas dificultades. Vaya, como para volverse. Hemos mendigado. Nos han ayudado. Solo han pasado 4 meses. Y ya tenemos 400 huérfanas, hijas de emigrantes italianos, a quienes ofrecer cariño y cuidados. Y ahora, los caramelos. Cuando regresó a Roma, visitó al Papa León XIII para contarle la labor misionera, que escuchó complacido, animándola. En su segundo viaje a América, estableció un noviciado cerca de Nueva York. Idas y venidas, abrió una residencia de estudiantes en Roma. Por tercera vez, cruza el océano. Ahora irá a Centroamérica. Nuevas fundaciones. La escuchamos a ella. Camino de Panamá, contemplábamos un paisaje exótico, lleno de palmeras, bananeros, tamarindos,
flores, pájaros y mariposas de colores. Y además, quiso conocer las poblaciones indígenas y sus costumbres. De vuelta a Estados Unidos, en Nueva Orleans, vio que la situación de los inmigrantes italianos era mucho peor que en Nueva York. Trabajaban duro en los arrozales y plantaciones de algodón. Quiso se quedara una comunidad para aliviarlos. Regresó a Italia, abrió más casas y por cuarta vez a América. Si el corazón de Jesús me concediese los medios para construir un barco, fundaría sobre el mar la Casa Cristóforo y recorrería todos los mares con una comunidad para llevar el nombre de Cristo Jesús a todos los pueblos. Esta vez también llegó a Sudamérica. Con grandes dificultades, incluso montando mulas, atravesaron los Andes para pasar de Chile a Buenos Aires, donde fundó. Su actividad fue inmensa, tanta como el amor a Dios, que era su fuerza. Cruzó el océano más de 20 veces. Y cuando no podía estar presente en algún lugar, lo encomendaba al niño misionero. En el octavo viaje, fundó en España, que ya conocía. Era importante el idioma español para las hermanas. En diciembre de 1911, enfermó en Roma. Su salud decaía, pero no sus proyectos. Aunque tuvo que renunciar a algunos, volvió a Nueva York. Todavía estaría activa a pesar de sus dolencias. Se dejó cuidar, humilde y agradecida. Madre Cabrini moría en Chicago el 22 de diciembre de 1917. El Señor le otorgaba la vida definitiva. Aunque me haya ido, me siento cerca de vosotros. Sigo acompañándoos en vuestra tarea. Santa Francesca Javier Cabrini fue canonizada en 1946 y declarada patrona de los inmigrantes en 1950. Su singular vocación misionera se ha multiplicado a través de sus hijas. Sus palabras impulsan. Comprométete y no te canses de las dificultades. Y ellas se desviven por la evangelización. Objetivo prioritario, la educación a todos niveles. Y para todas las clases sociales, especialmente pobres e inmigrantes, la atención médica en grandes hospitales o en pequeños dispensarios, trabajando con los más desfavorecidos, con personas de todos los colores, nacionalidades e idiomas. En los últimos años han buscado mayor opción por los más pobres, allí donde la vida está amenazada, siguiendo el deseo de Jesús, que vino para traer vida y vida en abundancia. Por esto, las últimas misiones se han volcado en África, en Etiopía. Cuentan con el hospital para acoger recién nacidos y pequeños abandonados, la dignificación de la mujer, la educación de los niños y mucho más. En Swaziland, necesidades parecidas. Y siempre desvelándose para que la sonrisa florezca en los niños y puedan andar por la vida, más allá de limitaciones físicas, económicas, emocionales. Que las familias se sientan acompañadas y puedan experimentar la presencia de Jesús. La familia cabriniana es extensa. Las misioneras caminan con los voluntarios, colaboradores y colaboradoras laicos, y misioneras laicas cabrinianas. De Santa Francesca Cabrini nos llega un mensaje de alegría que brota de la certeza de tener a Dios en su corazón. Un Dios al que poder dirigirse continuamente. Un Dios que camina, viaja, trabaja, espera y escucha con ella. Seguimos a Jesús, que tanto ha hecho para mostrarnos su amor, especialmente dándonos su corazón para asilo, apoyo, fortaleza. En resumen, para todo lo bello, bueno y útil que nunca podremos imaginar.